Bueno, vamos para comenzar. Para este segundo día programamos ir a Coveñas, entonces ya salimos del lugar donde estábamos alojados y empezamos a caminar por el malecón. Acá podemos ver algunas de las playas que tiene Tolú actualmente, están bonitas, simplemente que como les dije en el video anterior, a veces se acumula algo de basura, pero las están limpiando diariamente. Entonces estas playitas también están ahí cerquita en todo el malecón, se puede sentar ahí, se puede disfrutar del mar, es muy tranquilo, no tiene ningún problema. Acá podemos ver las figuras que se veían en la noche iluminadas por la parte de los alumbrados, que también se veían muy bonitas. Entonces el malecón es un lugar bastante bonito para disfrutar. Acá podemos ver también el mural que tienen pintado con la palabra de Tolú, bastante bonito. Entonces la idea era caminar por el malecón hasta el parque principal y disfrutar de las vistas de Tolú, ya que en el día anterior más que todo la estuvimos, tuvimos como forma de disfrutarlo en la noche. Y ya el día de hoy con esta caminadita descubro muchas cositas, las playas, veo otros colores. Estaba muy solo porque como les dije normalmente Tolú tiene una vida nocturna muy, muy movida en la noche. Por ahí hasta las 10, 11 de la noche dejan pasar las visitas para que no haya problema pues, con los hospedajes y la gente pueda dormir tranquilo. Y ahí estamos, caminando prácticamente ya hacia el parque principal. Aquí se puede ver nuevamente la calle que está decorada con sombrillas. Muy bonita esta calle, de verdad que es muy, muy bonita. Y miren cómo estaban de vacía las calles y ya eran aproximadamente las 8 y media de la mañana, 8 y media de la mañana. Y bastante solas, la gente todavía durmiendo. Nosotros sí somos más de recorrer y conocer todos los sitios, nos gusta bastante conocer, entonces por eso normalmente nos levantamos temprano y poder disfrutar de todas las cosas que tienen los sitios turísticos. Entonces acá adelantico, subiendo por esta calle, al fondo está el parque principal de Tolú. Y en toda una esquinita se encuentran acá, como tengo señalado, los mototaxis. Esas mototaxis son vitales para poderse transportar en todas las partes que vamos a ir conociendo a lo largo de estos videos. Acá ya volteando la mano derecha, ahí despuesito de Lara, ya viene el bus. Ahí es donde normalmente se coge la buseta, por ahí pasan muchas busetas para Coveñas. Aquí nos montamos, cogimos pues el bus normal. La tarifa depende para donde queramos ir. En este momento que nosotros queríamos ir a los lados de la segunda ensenada, que nos habían dicho que eran las mejores playas. Entonces acá con Google Maps les voy a mostrar más o menos saliendo de Tolú, la idea es llegar acá a la segunda ensenada. Enseguida les voy a mostrar en qué punto exacto nos bajamos nosotros. El costo del pasaje vale dependiendo, si es hasta la segunda ensenada, 4.000 pesos, o hasta Punta Piedra vale 6.000 pesos. Entonces acá realmente nos bajamos en este sitio. Cogimos la buseta ya en el parque principal en el Ara y nos bajamos en este punto. Acá se los dejo como una ubicación estratégica para que lo tengan en cuenta. Porque mirando acá por Google Maps, uno bajándose acá, toda esta playa de la segunda ensenada, digamos que esta entrada que vemos acá, es la que nos lleva a la playa. Entonces uno simplemente se baja ahí en la carretera y se pega una caminadita de 2 minuticos, 3 minuticos hasta la playa. Estos si vienen en bus, si vienen en carro particular, también pueden entrar por ahí el carro y a buscar dónde parquear. También pueden contratar un mototaxi, los puede traer ahí y contratan para que los recojan nuevamente en la tarde. Esta es la playa ya de la segunda ensenada, la primera parte empezando, ahí empezando de por donde nos bajamos. Y estas carpitas, averigué una carpa de esas y me estaban
cobrando 50 mil pesos, la carpa todo el día y dos sillas. Sin embargo, nos ubicamos acá en este punto y hay unos kioscos donde realmente no cobran el kiosco, simplemente si consumes el almuerzo tienes derecho al kiosco, y tenía esta hamaca. Estaba era prácticamente 50 a 100 metros, entonces simplemente tú te ubicas ahí y si consumes el almuerzo puedes disfrutar del kiosco. Este es el almuerzo que entregan, o sea, hay almuerzos desde 25, o este que yo pedí con sierra, que viene con su sopa, el pescado, la ensalada. Y ya si quieren cerveza, las cervezas tienen un costo de 4 mil pesos. Entonces, como pueden ver, son precios bastante accesibles. Entonces, este kiosco, ustedes simplemente se ubican ahí y si consumen, no tienen necesidad de pagar el kiosco. Y miren, hasta hamaca tenía, es simplemente caminar un poquito y darse cuenta. Y ya ahí nos quedamos un rato hasta después del almuerzo, disfrutando de la playa. Miren que había cierta cantidad de gente, y eso que de aquí hacia el fondo, tirando como para la punta de piedra, se veía mucha más gente, estaba muy saturado. Entonces lo que hicimos fue bajarnos ahí y empezamos a caminar. Vimos las carpitas y ahí en la ubicación están los kioscos. Entonces ese punto es muy estratégico. Para que tengan en cuenta, no tienen que pagar el kiosco, simplemente consumir el almuerzo o tomarse sus cervecitas. Y aquí pueden disfrutar de la playa, de la segunda ensenada. Espero puedan disfrutar un ratico de estas imágenes, que más adelantico nosotros seguimos caminando y conociendo otras playas que miramos en toda esta parte de la segunda ensenada. Bueno, ya después de haber disfrutado el almuerzo, la idea era recorrer todo este lado de la segunda ensenada hasta llegar a la desembocadura de la ciénaga de la Caimanera, para conocer toda esta área de playas. Aquí, como les resalto, es la desembocadura. Entonces, después del almuerzo y un ratico que estuvimos bastante rato en esa playa, empezamos a dar una caminadita y conocer todo este sector. Acá en esta parte se puede ver cómo hay condominios, muchas cabañas, donde la gente se hospeda ahí al frente. Son un poco más costosas que hospedarse muchas veces en Tolú, o sea, a veces se consiguen cabañas económicas, pero en temporada alta es bastante complicado encontrar. Sin embargo, hay que tener en cuenta que ustedes ahí, si se hospedan, ya si no van en carro particular, tendrían que ir a coger bus, si se para Tolú, si van a mercar, tienen que conseguir transporte para ir a mercar. No hay tantas tiendas, entonces sí van a tener la playa ahí al frente, pero van a depender mucho de un transporte para, por si tienen algún antojito, que quiero ir a comprarme una arepa de huevo, que quiero ir a comer algo. En este sector no es que haya mucho restaurante, entonces necesariamente tendrían que tener transporte. Si van en carro particular, pues muy bien, pero si van como nosotros, así sin carro particular, sí estaría uno muy ligado, digamos, sin tener un transporte. Toda esta área tiene playas. Aunque ustedes vean negocios, deben tener en cuenta que en Colombia todas las playas son públicas. O sea, usted puede entrar a cualquiera de estas playas sin ningún problema. Eso sí, no, tal vez no utilizar de pronto el kiosco de ellos o las sillas de ellos, pero usted hasta la playa puede llegar y disfrutar de la playa, porque en Colombia todas las playas son públicas. Acá les demuestro el decreto. Entonces usted tranquilamente, aunque vea negocios ahí, usted puede ir caminando hasta esa playa y disfrutar de esa playa. O así haya un condominio al frente, usted puede caminar y disfrutar de la playa si le gustó esa playa como tal. Entonces no se preocupen, que en Colombia todas las playas son públicas. A usted nadie le puede prohibir que se meta ahí. Eso sí, si les va a utilizar sus sillas o sus kioscos, sí puede que te cobren o digan que esos son privados del condominio, pero no tiene ningún problema. Desde aquí uno caminando va encontrando playitas pequeñas, playitas grandes, hay muchas playas. Nos pegamos una caminadita por ahí de unos 15 minutos, que llegamos hasta la boca de la ciénaga de la Caimanera, donde desemboca realmente. Y ya encontramos una partecita que estaba bastante vacía y ahí optamos por quedarnos. Entonces acá, como pueden ver, esta playita es bajita, es suavecita. Miren, por ejemplo, la basura que a veces se acumula en las orillas, pero es lo que les explicaba ahora. Cuando hay invierno, a veces cae mucha basura y eso, el mar la mata yendo, digamos, como a la playa. Pero de por sí no es como algo muy complicado.
acá podemos ver, o sea, casi toda esta línea tiene muchos condominios, muchas cabañas, y la gente puede entrar en su carrito, parquearlo de un lado, no hay ningún problema. Aquí más adelante podemos seguir viendo varias playas. A veces cuando tú vas caminando acá al lado derecho vas a encontrar caminos que salen hasta la autopista, donde nuevamente se cogería el carro para regresar a Tulum. Entonces acá podemos seguir observando, hay muchas playas, cada quien dependiendo de sus gustos puede quedarse donde quiera. Miren que por ejemplo aquí hay otras carpitas, me imagino que eso es de algún condominio o de algún nativo de ahí que las alquila, pero realmente usted podría llevar una carpita, ese sería un tip muy bueno, conseguir una carpita de esas económicas que se arman en un momentico en la playa y usted arma su playita ahí como para guardar las cosas. Y no preocuparse de que de pronto se las quiten. Porque ese sí es como lo único inconveniente que yo veía. O sea, usted puede caminar por todo eso, pero tiene que estar uno muy pendiente de sus cosas. Entonces, si hay gente que lleva su carpita y la arma y no tiene ningún problema. Acá, por ejemplo, se pueden ver como estos lotes baldíos. Muchos de esos, como les dije, tienen caminito que van a dar nuevamente a la autopista que se ve allá al fondo. Y ahí pasan buses nuevamente A la orden, ya somos posibles. cada 15 minutos aproximadamente hacia Tulum. Hay que tener muy en cuenta que en las tardes, cuando es temporada alta, esos buses llegan muy llenos y de pronto se quedan sin transporte porque ya vienen con demasiada gente desde abajo, desde la primera ensenada. Entonces no quedarse hasta muy tarde. Si se van a quedar hasta muy tarde, en temporada alta es complicado el transporte público. O como les dije, también pueden contratar una mototaxi para que lo recojan la tarde. Acá, por ejemplo, se puede ver el caminito que va hasta la autopista. Este es uno de los caminitos que nuevamente llega allá a la autopista y ahí pasan las busetas. Entonces, todo este camino lo pueden recorrer, ir conociendo. Miren, por ejemplo, estos kioscos aquí estaban vacíos. Me imagino que estos kioscos son de este condominio acá al frente. Pues uno se podría sentar ahí y de pronto lo paran, pero si no lo molestan, se podría quedar ahí. Pero no hay ningún problema, hay mucha playa para disfrutar. Pero usted tranquilamente puede dar sus cositas en un rinconcito que les pueda poner cuidado y se puede poner ahí en esa playita. Miren, por ejemplo, este sector, el mar calmado y bastante vacío. No hay realmente mucha afluencia de gente, siendo un día que estaba bastante, bastante concurrido. Como les dije, para la primera ensenada, para la de Punta Piedra, se veía un parque con fama, digo yo, mucha gente. Pero no, se dan la caminadita, conocen y la playa que más les guste la disfruten. La idea es que conozcan toda esta segunda ensenada, realmente es tranquila, se puede dar uno la caminadita y va a disfrutar de varias playitas. Aquí pueden disfrutar de las imágenes. Más adelantico que estemos llegando a la boca de la Caimanera, les explico otras cositas. Acá, por ejemplo, hay otro sector de playa muy bonito también y tampoco se veía tan bien. Mira que, por ejemplo, uno se podría hacer debajo de estos árboles, ahí tendría sombrita y ahí se podría dejar un ratico, se podrían aprovechar y esta playa también estaba muy, muy tranquila esta parte. Entonces, todo este sector es bastante, bastante bonito y tiene bastantes playas para disfrutar. Entonces, ahí podemos disfrutar de todo este lado de Coveñas. Playa, brisa y mar, muy bonita, bastante gente también caminando, o sea, la gente recorre toda esta parte y disfruta.
disfruta de todas sus playas. Por ejemplo, aquí adelantico, pasando este pedacito que hay acá, fue donde nosotros optamos por quedarnos. Después de que fuimos hasta la Ciénaga de la Caimanera, optamos por esta parte de acá, que estaba amplia y estaba muy, muy vacía. Entonces, ya aprovechamos para quedarnos. Pasando aquí donde está ese arbolito al frente, propiamente les voy a mostrar. Miren esta parte, aquí fue donde nos quedamos. Nos gustó porque el mar está un poquitico así con olitas, como para disfrutar de las olas, y está muy sola esta playa, bastante amplia. Y en este arbolito que ven acá al frente, ahí fue donde dejamos las cosas. Ahí amarré el morral y le ponía cuidado desde allá de la playa, y esto estaba solo. Entonces aquí teníamos sombra, aquí donde está esta muchacha sentada, ahí nos ubicamos nosotros. Sin embargo, primero fuimos hasta la Ciénaga de la Caimanera, y ahí ya después de que habíamos recorrido esta parte, nos devolvimos como 3-4 minutos para quedarnos ubicados acá el resto de la tarde. Acá nuevamente, miren otra playita pequeña. Pues de pronto van con niños, y pues la verdad es que hay muchas, hay demasiadas playas. Como le digo, usted puede disfrutar de estas playas sin problema, aunque hayan kioscos, aunque hayan negocios ahí, nadie te va a poner problema. Pueden disfrutar de todo esto. Hay mucho, mucho sector para conocer en esta segunda Ensenada. Si de pronto tienen alguna inquietud o pregunta, la pueden dejar en los comentarios, y yo con mucho gusto, si tengo la respuesta o les puedo colaborar, les respondo. De pronto, si tienen alguna cuestión importante, que tengan alguna dudita, porque uno en un video no puede como relacionar todo, me pueden colocar en los comentarios, y con el mayor de los gustos les puedo responder lo que sea a mi alcance. Por ejemplo, acá se ve esta familia que se ve que alquiló esta casa o esta cabaña y disfruta del mar, tienen su playa ahí al frente. Pero si no hay como tanto negocio como podrían encontrar en un Tolima. Acá ya llegamos donde es la desembocadura de la Ciénaga de la Caimanera. Esta también tiene su playita. Este sector no nos gustó porque el agua, no sé, hay un olor. No es un olor maluco, pero es un olor
no es un olor agradable, de esta manera no deja de ser una desembocadura allá de la ciénaga, que es un agua relativamente estancada, o no sabemos si eran los negocios, pero es una playa también bonita. Allá al fondo en el puente normalmente la gente se tira de ahí y hace sus clavados, se tiran desde el puente allá abajo. Este sector es muy conocido, la desembocadura de la Ciénaga de la Caimanera. Allá en el puente al otro lado es donde se hace el tour de la Ciénaga de la Caimanera, que también voy a tener un video solo sobre ese tour, que también lo realizamos, pero eso fue en otro día. Entonces este es el sector de la desembocadura. La Ciénaga de la Caimanera es bonita, es muy bonito este sector. Como pueden ver, había mucho turista también en esta parte. Sin embargo, nosotros optamos por devolvernos como otros 4 o 5 minuticos y quedarnos allá en esa playa que les expliqué anteriormente, donde estaba muy vacío y había mucho espacio. Ya estaba muy bonita esa playa y había un oleaje bueno también que lo movía uno. Entonces, ahí fue donde nos quedamos el resto de la tarde. Esta fue la playa que escogimos para quedarnos el resto de la tarde. Como pueden ver, ahí está el arbolito que les mostré donde dejé las cosas. Y miren todo el espacio que teníamos de playa. O sea, realmente estábamos prácticamente solos. Muy tranquilo y muy bonito este sector. Aquí ya nos quedamos, disfrutamos la tarde. Y nuevamente salimos hasta la carretera y cogemos buseta nuevamente para todo. Una vez acá en Tolú, regresamos nuevamente. Ahí les voy a mostrar el lugar donde estábamos hospedados. Ahí está la flechita, ese era el apartamento. Ahí fue donde nos quedamos prácticamente instalados los 7 días. Y ya en la tarde aprovechamos a disfrutar el atardecer, que es muy, muy bonito. Entonces acá pueden ver en la parte de cerquita del malecón, se pega una caminadita que tiene unas entradas y en el atardecer, ahí pueden ver las playas de Tolú. Miren que había mucha gente, esto es Tolú propiamente. Miren el malecón allá al fondo y también hay playas. O sea, Tolú vale la pena.